a contraer matrimonio sin ser coaccionado, libre y voluntariamente? Sí. 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 ¿Estáis decididos a amaros y respetaros mutuamente al modo de vida propio del matrimonio durante toda la vida? Sí. Sí. ¿Estáis dispuestos a educar a vuestros hijos según la fe de la Iglesia? Sí. Sí. Así pues, Gustavo Ferreira y Susana Fernández Díaz, ya que queréis contraer santo matrimonio, unid vuestras manos y manifestad vuestro consentimiento ante Dios y su Iglesia. Yo, Gustavo, te recibo a ti, Susana, como esposa. Y me entrego a ti. Y te prometo serte fiel. En la prosperidad. Y en la adversidad. En la salud. Y en la enfermedad. Y así amarte. Y respetarte. Todos los días de mi vida. Yo, Susana. Te recibo a ti, Gustavo. Como esposo. Y me entrego a ti. Y prometo serte fiel. En la prosperidad. Y en la adversidad. En la salud. Y en la enfermedad. Y así amarte. Y respetarte. Todos los días de mi vida. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios que unió a nuestros primeros padres en el paraíso, confirme este consentimiento mutuo que os habéis manifestado ante la Iglesia, y en Cristo os dé su bendición, de forma que lo que Dios ha unido, que no nos separe el hombre. Amén. 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 Susana, recibe este anillo. La señal de mi amor. Y fidelidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gustavo, recibe este anillo. En señal de mi amor. Y fidelidad a ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
más en este momento en el mundo? ¿A quién amas más, Gustavo?